Miguel Cobo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Javier. Porque Encantado de estar aquí con vosotros. El partido del próximo domingo es un partidazo. Sí, bueno, la verdad que para nosotros es un partido importante, bueno, igual que todos los partidos, pero este yo creo que es un poquito más y tenemos algo más de motivación. Sí, porque, bueno, lleváis una buena racha, ¿no? Son 8 partidos, creo, de forma consecutiva sin perder, 4 empates, 4 victorias. Sí, la verdad que es complicado conseguir lo que estamos haciendo. El equipo está bastante enchufado y la verdad que el entrenador nos motiva y hace que no bajemos de brazos. Bueno, está ahora mismo el Motril sexto en la tabla clasificatoria. El playoff lo tenéis ahí a solo una victoria. La plaza que ocupa el Almería B, que es la quinta, tiene 39. 3 menos tenéis vosotros. Es decir que, bueno, lo de entrar en playoff es factible. Sí, vamos, ese es nuestro principal objetivo. La verdad que está la liga muy muy igualada y si pierdes un partido ya te vas para abajo, pero bueno, nosotros estamos motivados y queremos hacer el playoff sí o sí. Más difícil quizás sería coger a otros equipos, como por ejemplo vuestro rival del domingo, el Real Jaén, que tiene 46, 10 más que vosotros en la tabla, o el Torre del Mar, ¿no? 45, que tiene 9, Atlético Malagueño con 40 y Almería B con 39. Yo creo que están más cerquita y bueno, es factible poder arrebatarles la plaza. Sí, sí, es verdad que es más asequible Almería y Málaga, pero bueno, nosotros vamos partido a partido. Lo que nos importa es meternos en playoff y cuanto más arriba estemos, mucho mejor. Tampoco veo yo que da mucha liga y la verdad que todo puede pasar. Desde la llegada del técnico, de Edu Oriol, ¿qué tal están las cosas por ahí por la costa? La verdad que no lo sé, bueno, estamos muy bien, yo te hablo por dentro del equipo, estamos muy bien, muy motivados, ha sido una llegada que nos ha beneficiado, la verdad, y nada, estamos muy contentos y eso nos tiene muy enchufados desde el primer día. Sí, además que Edu Oriol está debutando en el banquillo con vosotros, es decir, que colgó las botas hace un cuarto de hora y su primera experiencia como entrenador precisamente es con la plantilla del Motril. Sí, lo bueno que tiene Edu que ha sido futbolista, entonces nos entiende a todos, nos tiene a todos bien preparados, hasta los del banquillo los tiene enchufados y sabe llevar el vestuario, que para mí es lo más importante de un equipo de fútbol. Oye, Miguel, lo personal, ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas? Porque, bueno, has jugado todos los partidos de titular, ¿no? Los 26 que has jugado has salido en el 11. Sí, la verdad que los dos entrenadores que bueno, Fran Maldonado y Edu Oriol confían en mí. Es verdad que yo le pongo mucho empeño y entreno duro para poder ser titular y la verdad que estoy muy muy contento. Regresas al equipo motrileño después de tu paso por el Puerto Llano. ¿Ha habido cambios en el Motril? Sí. Ha habido cambios, vamos, desde la directiva hasta entrenadores, afición, lo han hecho todo mucho más profesional. Y la verdad que es un placer estar en el Motril, para mí es como si fuera mi casa. Oye, vaya instalaciones, ¿no?, que tiene la academia, impresionantes. Sí, es una locura. No sé si la habrás visto, pero vamos, tiene gimnasio, tiene mesa de ping-pong, es un placer estar ahí viviendo con la academia. Sí, sí. ¿Vosotros no sé el uso que le dais a las instalaciones o solo habéis estado de visita en estas? No, nosotros vemos los vídeos, hacemos las concentraciones allí, ese tipo de cosas las hacemos allí en la academia. Ya, o sea que el primer equipo también tiene uso. El césped del Escribano Castilla ya está en mejores condiciones, ¿no? Sí. El césped ya está en perfecto estado. No es ninguna excusa el césped y es un tapete. Y para nuestro juego de Edu que quiere, nos viene de lujo. Muy bien. Miguel Cobo, suerte para el domingo y suerte para lo que resta de temporada. A ver si este año vemos al Motril jugando playoff. Eso seguro. Pues muchas gracias, Javier.